Buenas noches a todos y a todas. Mientras viene el secretario, Andrés Cucarón, primero disculpar por el retraso, vengo de una reunión en Teruel, lo siento mucho, y antes de empezar sí que quería comentar algo a nuestra concejala de Participación Ciudadana, porque hay alguna novedad, y antes de empezar el pleno, por lo menos para los asistentes y el resto de concejales de la corporación. Así que, María. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, como vemos aquí que tenemos a una televisión, es porque a partir de ahora vamos a retransmitir los plenos en directo como un poco ejercicio de transparencia y como depende de la Concejalía de Participación Ciudadana, tanto la información como la participación, bueno, buscar canales de información también es deber y obligación del Ayuntamiento. Y eso lo quería decir, que desde el equipo de gobierno, pues a partir de ahora vamos a dar este servicio y que se pueda retransmitir los plenos en directo. Muchas gracias, señora Milian. Y ahora ya esperamos al secretario. Bueno, pues procedemos ya al comienzo. Vale, pues ahora cuando acabemos firmo. Comenzamos ya pues el pleno ordinario del mes de febrero. El punto del orden del día es aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior que había recibido. Yo no sé si algún grupo quiere decir algo respecto al borrador. ¿Alguna? ¿No? Entonces lo damos por aprobado. Me comenta el error que estaba incluido el interventor y no estuvo en la sesión. Vale, bueno, pues eliminamos a Javier, al interventor del acta. El concejal de Hacienda siempre preocupándose por las cuentas del ayuntamiento. El segundo punto del día es aprobación, si procede, de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, relaciones 5, 6, 7 y 8. Señor secretario, cuando quiera. Puesto que no hay ningún tipo de intervención, pasaríamos a la votación. Así que voto. Muchas gracias. El tercer punto de orden del día es una moción del Grupo Municipal Popular respecto a la petición de explicaciones por parte de la Consejería de Sanidad de la paralización de las obras del Hospital de Alcañiz. Pero según estuvimos hablando en Junta de Portavoces, se decidió pasar la moción a declaración institucional sin ningún grupo tener inconveniente. ¿Están ahí a favor? Así que, en principio, lo pasaríamos con la declaración institucional y se haría como aportación del ayuntamiento. Así que, señor secretario, cuando quiera proceder a la lectura. Sí, declaración institucional, entonces, no hace falta votación. Exposición de motivos tras la incertidumbre generada a lo largo de los últimos meses sobre la paralización de las obras del nuevo hospital comarcal de Alcañiz y el inicio de la rescisión del contrato por parte del Gobierno de Aragón, anunciado por los medios de comunicación el pasado 16 de diciembre, el Partido Popular, bueno, en este caso el Ayuntamiento de Alcañiz, entiende que los ciudadanos del Bajo Aragón histórico merecen una explicación sobre los hechos acontecidos con las obras del Hospital de Alcañiz desde la adjudicación de las obras hasta el día del anuncio de la rescisión del contrato entre el Gobierno de Aragón y la Unión Temporal de Empresas, OHL Dragados. Desde febrero de 2019, momento en el que se paralizaron las obras, hasta el inicio del expediente de rescisión del contrato, han sido muchas las informaciones que se han publicado en los medios de comunicación, en ocasiones incluso llegando a dichas informaciones contradictorias. Ante la importancia que tiene esta infraestructura sanitaria para todo el Bajo Aragón histórico y la falta de información por parte del Gobierno de Aragón sobre los hechos que han ocurrido durante las últimas fechas, los ciudadanos merecen una explicación de la consejera de Sanidad que aclare a la ciudadanía la rescisión por segunda vez de un contrato de obras para la construcción de un hospital comarcal en Alcañiz. Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Alcañiz somete al Pleno la siguiente declaración institucional. 1. Instar al Gobierno de Aragón a que la Consejería de Sanidad explique en un espacio público de Alcañiz la evolución de las obras de construcción del Hospital Comarcal de Alcañiz desde la fecha de adjudicación del contrato a la Unión Temporal de Empresas, OHL Dragados, hasta el día del inicio del expediente de rescisión de dicho contrato. 2.
que el Ayuntamiento de Alcañiz ponga a disposición del Gobierno de Aragón un espacio público que reúna los requisitos necesarios para la celebración de dicho acto, Palacio Ardid o Teatro Municipal. Y tres, dar traslado del contenido de esta declaración y del... no hay votación... al Gobierno de Aragón y a la consejera de Sanidad. Cuatro, dar traslado del contenido de esta declaración a los portavoces de los grupos representados en las Cortes de Aragón. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Como es una declaración institucional, pues no hay votación y quedaría aprobado como declaración de todos los grupos. El siguiente punto del orden del día es la modificación de fecha de celebración de las sesiones de los plenos ordinarios. En el último pleno ordinario, el Grupo Popular nos trasladó la petición, como sabéis, de cambiar de día. Generalmente, lo digo también por el público, los plenos se vienen celebrando desde hace unos años los lunes, el primer lunes de cada mes, a las 8 de la tarde. Esto se modificó hace muchos años atrás, porque entonces había representantes o concejales del Ayuntamiento de Alcañiz que estaban en las instituciones de Madrid, principalmente senadores, y para poder que pudieran asistir al pleno se decidió hacer el lunes. Pero se nos ha solicitado, y nos parece correcta la petición, que pase a ser los martes. Lo hemos hablado en Junta de Portavoces, creo que estamos todos de acuerdo, y lo que faltaría ahora sería someter al pleno para que a partir de este mes, el mes próximo ya, los plenos ordinarios serán los martes a las 8 de la tarde en el Ayuntamiento de Alcañiz. Así que no sé si los grupos... ¿Palabra? ¿No? Pasamos, pues, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la declaración de apoyo a los servicios públicos que han colaborado en la atención y reparación de daños causados por la borrasca Gloria. Es verdad que es una declaración institucional, por lo tanto no se someterá a votación, pero es verdad que entre el público ha venido muchísima gente. Si queréis, después de leerla, un turno de palabra de los portavoces por decir algo, después de la declaración institucional, ¿os parece correcto? ¿Queréis hablar después? O ¿sí? Vale, pues vamos a proceder primero a la lectura y luego damos al turno de palabra. Señor secretario, cuando quiera. Sí, declaración institucional. Los días 20 a 22 de enero de 2020, la provincia de Teruel y en especial el Bajo Aragón Histórico ha sufrido uno de los temporales de lluvia y nieve más importante que se recuerdan, lo que ha producido graves daños en infraestructuras públicas, en la agricultura, ganadería e industria, lo que ha supuesto una grave afección para esta zona, ya de por sí escasa de medios y recursos y con una población envejecida. Algunas poblaciones quedaron sin suministro eléctrico, estando incomunicados bastantes días con la grave problemática que ello conlleva para personas que precisaban de asistencia médica, viviendas sin calefacción, niños sin escuela, etcétera. Serán muchos los días y los costes económicos para paliar esta situación conlleva, esperando contar con el apoyo y la ayuda del Estado y de la comunidad autónoma. Pero lo que sin duda hay que agradecer es la importantísima labor, arriesgando incluso su integridad física, que han llevado a cabo empleados públicos, Unidad Militar de Emergencias, personal de Vialidad Invernal, Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, empresas privadas de servicios, entre otros, contando también con la inestimable y desinteresada colaboración de vecinos de las localidades afectadas y entidades particulares, que con su acción decidida y valiente han hecho que en una situación caótica y desgraciada no haya causado mayores perjuicios sin tener que lamentar ninguna víctima personal. La climatología no se puede dominar, pero sí se puede prevenir para que sus efectos adversos sean los menores posibles. De esta manera han sido muchas las personas y entidades que han participado de forma unida y solidaria con los medios disponibles para que los pueblos incomunicados tuvieran los accesos libres, se pudieran llevar alimentos, restablecer el suministro eléctrico, ayudar en labores de desescombro, en definitiva, volver a la normalidad después de sufrir esta gran tormenta. Por tanto, con esta declaración, lo que se pretende es agradecer a todas y a cada una de las personas mencionadas la gran labor que han desempeñado con tesón, esfuerzo y profesionalidad, ya que sin duda han conseguido paliar los graves efectos de una situación catastrófica y que sin duda servirá como punto de apoyo para resurgir de nuevo. Muchas gracias, señor secretario. Ahora, señora Mili. Unas declaraciones, como no se interviene, no habíamos preparado nada, pero nada, simplemente la declaración institucional lo dice todo lo que queríamos decir, pero una vez más, pues agradecer a muchos colectivos de los que ese día hicieron una labor impecable y que gracias a ellos, pues todo salió como salió.
bien y sobre todo prevenir lo que podía haber venido, ¿no? Otros no han podido venir, pero desde luego con esta declaración lo que queríamos hacer pues era mandar no solamente a las fuerzas de seguridad del Estado, que son los colectivos que están hoy aquí, agricultores, etcétera, sino a toda la ciudadanía, que también mostró pues llamando al ayuntamiento para decir que si se necesitaba cualquier cosa, igual que a toda la corporación, pues que estaban ahí para ayudar. Muchas gracias, señora Emilian. Señor Lau. Agentes públicos, o sea, gente desinteresada que ayuda a colaborar, cooperativa, agricultores, el tema de echar sal por las calles, o sea, un agradecimiento pues a todo el mundo, se puede decir. Y después también nombrar que la gente pues ha sido consecuente con lo que ha pasado, y yo creo que han estado al día, no han exigido, han seguido manteniendo la compostura, y nada, que no se vuelva a repetir nunca más. Gracias. Muchas gracias, señor Lao. Señora Zapater. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues yo me reitero en mis anteriores compañeros que han intervenido. Desde luego, agradecer a todos los implicados. Vivimos días de cierta tensión, como todos sabemos, no solo en Alcañiz. Tuvimos la suerte, o la no tan mala suerte, de no ser uno de los municipios más afectados, aunque tuvimos mucha afección, pero es verdad que no nos consuela que no hayamos tenido tanto afección. Agradecer, porque yo entiendo que muchos de los pues Guardia Civil, bomberos, tuvieron que dividirse con infinidad de municipios que estaban requiriendo ayuda. Agradecer igualmente a la paciencia de muchos de los ciudadanos que demostraban cierta impotencia entre muchas situaciones, a los agricultores por el trabajo encomiable que han realizado. Y bueno, yo creo que también esto tiene que servir, ¿no? Una situación de tanta tanta acumulación de nieve, de tanta desgracia material, que no personal, pues para poder aprender, ¿no? Como vino la ministra y se le trasladó todas las necesidades, yo creo que eso no tiene que quedar en saco roto, ese es corredor de Mangón que todos tenemos muy claro que tiene que solucionarse. Todas las empresas afectadas que sufrieron en el polígono de La Laguna, pues bueno, yo creo que son cuestiones que una situación tan grave o tan grande nos hace reflexionar sobre qué situaciones podemos mejorar, porque bueno, con esto del cambio climático, desgraciadamente no sabemos si volverá a ocurrir en pronto o será tarde, pero que desde luego nos permita a todos. Y agradecer, como digo, a todos los que trabajaron en esos días de tanta preocupación. Señor Zapatero, señor Carbó. Sí, gracias, señor alcalde. De los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, bomberos, policía, por Protección Civil, que también echó una mano. Solo nos acordamos de ellos prácticamente cuando ocurren hechos graves, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reclamar que se les reconozca más, a pesar de que no haya una tormenta gloria o a pesar de que no haya una desgracia como la que, pues, en este caso, de meteorológica o climática, como la que ocurrió aquí en el Bajo Aragón y en toda la provincia. Alcañiz, ni aunque tenemos el título de ciudad, ni es ciudad del todo por la dimensión de la población, ni es un pueblo pequeñito. Y muchas veces nos comemos lo peor de lo que puede ser una ciudad y lo peor de lo que es un pueblo. Y en este caso sacamos lo mejor de una población pequeña, y eso viene representado en la labor de los agricultores. De los agricultores que, a pesar de no ser su obligación, de no ser su actividad, el tener que ponerse a echar sal en las calles y salir con sus tractores a una labor que no es la suya, pues sí que lo asumen como una obligación, ¿no? Como una obligación de alcañizanos. Y desde aquí, pues agradecer, por supuesto, la labor de, como decía, de los cuerpos de seguridad, de los bomberos, que lo mejor es que no se les vea mucho en las calles a los bomberos, y, por supuesto, a esos agricultores y a esas personas a título individual, pues que echaron el resto en estos días en el que se necesitaba. Muchas gracias, señor Carbón. Bueno, la verdad es que Alcañiz en aquellos días no tuvo las consecuencias que tuvo en otras poblaciones vecinas, como en Matarraña, que quedaron incomunicados, sin teléfono, sin luz. Aquí el gran problema fue el agua, cayó muchísima agua en un solo día. Y lo que queríamos o pretendíamos con esta declaración institucional es dar las gracias, pues, a todo el mundo, desde luego que a los servidores públicos, en el caso de los trabajadores del ayuntamiento, pues en la brigada, la policía, cuando se les reclamó, ahí estuvieron, echaron horas para limpiar las calles, caían, las casas o los caminos que se derrumbaban,
Pero además de eso tuvimos la ayuda, y he de decirlo, desinteresada de personas particulares, de empresas, que ofrecieron sus camiones para echar la sal, o yo imagino que me acordaré pues también siempre, porque esta es mi primera experiencia en la gestión de una crisis, pues como a altas horas de la noche, con Melquiades, con los bomberos, con el agua hasta las rodillas, intentando ver cómo vaciábamos un polígono, como si fuera nuestro, pues intentando sacar el agua de allí, con las dificultades que tenía, yo creo que hasta de las bajas expectativas, porque parecía difícil la tarea, pero es verdad que al final, entre todos, pues lo conseguimos sacar el agua de un sitio que parecía difícil, que es verdad que tiene dificultades de cara al futuro, y el escorredor Mangón es una de ellas, pero creo que tenemos que trabajar en muchas más cosas, además del escorredor Mangón, para que no vuelva a suceder. Es verdad que un compañero bombero me dijo, hombre, si se te hubiese inundado el polígono del desierto de Calanda, pues estaría preocupado, pero que se inunde el polígono, la laguna, pues alguna explicación hay también esos fenómenos. Por lo tanto, vamos a ver si entre todos somos capaces de paliar en el futuro algunos fenómenos atmosféricos, pero sobre todo trabajar para que las canalizaciones, el agua, pues todo vaya donde vaya, ¿no? Pero fueron momentos complicados donde, además, es decirlo, los políticos sabemos de muy pocas cosas. No sabemos de geología, ni de ingeniería, ni somos geógrafos, ni... Y nos dejamos aconsejar por la gente que sabe y los que sabían, como la Guardia Civil, como la policía, como los agricultores y los pastores, porque recuerdo que en el caso del escorredor Mangón, un pastor que había allí, que había perdido bastantes ovejas, nos guió en cómo podíamos también adentrarnos en aquellas tierras sin meter la pata. Es decir, que aquellos que sabían, pues creo que en aquellas horas y días nos ayudaron a los que teníamos que tomar decisiones a sacar esto adelante. Y finalmente también agradecer a todos los portavoces de los grupos municipales, a Nacho, a Berta, a María, a Kiko. Tuvimos alguna reunión en el ayuntamiento, hablábamos algunas noches, intentamos transmitir toda la información que teníamos y ser transparentes, y la verdad es que creo que fue un comportamiento ejemplar de todos los grupos municipales que tenemos en el ayuntamiento por el apoyo y por el trabajo y el tesón. Así que muchísimas gracias a todos, para que saliera yo creo que razonablemente bien, es decir, que la ciudad recuperó la normalidad en un tiempo razonable, que eso siempre es bueno, que las consecuencias de eso pues son graves, porque la carretera hay que arreglarla, porque el cerro sigue estando allí, es un problema grave para la ciudad, porque hay muchos caminos todavía que reparar y que tenemos que ponernos en la tarea, es decir, que no ha acabado y estamos trabajando en todo eso, pero que se agradece que en este ayuntamiento, cuando las situaciones son complicadas, que todos los grupos municipales pues velen, creo que por el interés de la ciudad, es de agradecer. Así también muchísimas gracias a todos los portavoces y a todos los grupos municipales. Este es el reconocimiento que queríamos hacer, y también muchas gracias a todos los que habéis asistido. Respecto al informe de presidencia, como sabéis, es el mes de enero. Estamos, bueno, hemos hecho varias cosas. La primera, pues es verdad que hacer frente a esta crisis, como acabamos de hablar ahora, pero es verdad que llevamos unas semanas nuestro concejal de Hacienda trabajando en los presupuestos, que espero que pronto vengan ya a la comisión correspondiente, esperemos que en el mes de febrero, es decir, que hemos estado trabajando en los presupuestos, son nuestros primeros presupuestos y queremos que salgan bien. Hemos estado, digamos, pues siguiendo gestionando la ciudad en las diferentes problemáticas y preparando algo que es importante. No sé si al final del pleno, en ruegos y preguntas, el concejal de Cultura quiere tomar la palabra, pero sí que quería dejar constancia que la semana que viene vamos a tener dos elementos muy importantes en la ciudad que creo que van a marcar también un punto de inflexión en muchos aspectos. Por un lado, la inauguración de la Torre Gótica, algo que tenemos que agradecer y siempre digo, nosotros somos herederos en muchas cosas que se han hecho en este ayuntamiento antes, porque nadie empieza desde cero, porque al final los proyectos que merecen la pena son aquellos que se continúan, gobierne quien gobierne, y el proyecto de la Torre Gótica, que se inició con el equipo de gobierno anterior y que va a ver la luz en este equipo de gobierno, agradecer todo el trabajo que se hizo en aquel tiempo para que vea la luz, porque creo que va a ser un antes y un después también en el turismo de nuestra ciudad. Vamos a añadir a lo que es los pasadizos, el castillo, es decir, todo el complejo, un elemento más visitable que va a hacer de Alcañiz un sitio turístico pues mucho más atractivo, y que además que he tenido la suerte de poder visitar la Torre Gótica. Yo lo que voy a invitar es a que los alcañizanos lo hagan a partir del fin de semana que viene, durante el fin de semana del 15-16 de febrero, y creo que lo vamos a extender durante la semana siguiente, será gratuito para los alcañizanos, para que puedan entrar a ver una parte de su historia y de su ciudad, y como digo, es un hito importante. Y el segundo elemento es que ese fin de semana vamos a celebrar de nuevo lo que sería todo lo que tiene que ver con la Concordia de Alcañiz. Ya se decidió cambiarlo de fecha,
se va a hacer el 15 y 16 de febrero. Para los que están al corriente de la historia saben que la Concordia de Alcaín fue el 15 de febrero de 1412, es decir, que vamos a hacerlo en el momento histórico que se produjo. Lo hemos hecho en coordinación con el Ayuntamiento de Caspe, porque ellos llevan bastante tiempo trabajando en ello, y ello nos va a permitir, bueno, pues su buen trabajo y su buen hacer, beneficiarnos también en Alcañiz. Vamos a aprovechar sus trajes, su experiencia, y va a ser una recreación histórica, es decir, que no solo va a ser una interpretación, sino una recreación histórica lo más fidedigna posible a lo que fue aquello. ¿Y qué fue aquello? Bueno, pues para que los alcañizanos sean conscientes, en aquellos días, en Alcañiz, en aquellos meses, la gente más poderosa de Europa y de España estaba en Alcañiz. Embajadores, terratenientes, millonarios, todo el mundo quería influir en la sucesión de la corona de Aragón. Las familias más prestigiosas de Europa querían influir y decidir, y estaban en Alcañiz. Y además, como vamos a hacer en parte de la representación, muchas de las protagonistas eran mujeres. Mujeres que tuvieron un papel destacado en esa historia, que intentaban influir en la madre que tenía el hijo bastardo y quería que fuera su hijo, en embajadoras que tenían diferentes países. Por lo tanto, Alcañiz era protagonista a nivel no solo de todo nuestro país, sino a nivel europeo, de lo que era una lucha por el poder. Y el segundo elemento importante, y eso se podrá ver en la recreación, porque vamos a recrear el Parlamento de Aragón, que entonces estaba en Alcañiz, en 1412, Aragón estaban en Alcañiz, pues veremos al Parlamento, los debates que se produjeron y cómo se decidió algo que también es importante, y es que cuando tenemos que tomar una decisión, en lugar de utilizar la violencia, como se hacía en muchas ocasiones en la Edad Media, se utilizó el voto, y se decidió que lo mejor era que todo el mundo, o que hubiera una participación a través del voto para decidir la sucesión a la corona de Aragón. Entonces, lo que queremos también, hemos estado trabajando intensamente, especialmente el concejal de Cultura, lleva meses trabajando, y la semana que viene pues va a ser la puesta en escena, donde va a haber diferentes partes de la plaza, desde el ayuntamiento a la iglesia, y se van a poder hacer diferentes interpretaciones. Y agradecer además, porque han estado estos meses trabajando, y he asistido a algunos ensayos, a las diferentes asociaciones de Alcañiz que han participado de forma desinteresada. Asociaciones de teatro, de música, de danza, que se han involucrado en el proyecto como si fuera suyo, y que además yo creo que va a poner en valor una parte de nuestra historia. Porque como decía Darío, que es la persona responsable, es verdad que hay recreaciones que tienen mucho éxito, pero que son leyenda, mientras que la nuestra es verdad. La nuestra es historia, historia del ser humano. Por lo tanto, es una historia que merece la pena ser contada, porque además es ejemplar y porque muestra que la ciudad de Alcañiz ocupó un lugar en la historia, como muchos momentos, no solo ese, como muchos momentos, y ponerlo en valor creo que es una parte que tenemos que hacer todos. Así que, como digo, hemos estado trabajando mucho, nos ha llevado mucho tiempo, pero la semana que viene vamos a ver el resultado y no tengo ninguna duda que va a ser magnífico. Así que este es un poco lo que os quería contar y trasladar, y a partir de aquí sabéis que hay resoluciones de alcaldía. Si tenéis alguna pregunta, los grupos... De dudas con respecto a los decretos de alcaldía. Bueno, una duda y una sugerencia. He visto un decreto en el que habla de una adjudicación de una plaza de garaje en la calle Salinas. No sé si es un procedimiento de plazas municipales que se han adjudicado, simplemente por saber el procedimiento que se ha seguido. Es el decreto 20.0088 del 22/1/2020. Y luego una sugerencia. En la pasada legislatura, en los decretos de alcaldía, cuando tenían que ver con cuestiones personales, con cuestiones de acción social, con cuestiones que yo creo que no nos incumben, simplemente pedíamos que se pusieran las iniciales. Pues yo creo que igualmente, tanto para trabajadores municipales como para cuestiones que son ajenas, me refiero, que nos da realmente igual el nombre de las personas que sean, que yo creo que la privacidad y la protección de datos es una cuestión importante. Nada más y muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es información en materia económico-presupuestaria. En este caso, según me dice nuestro concejal de Hacienda, solo respecto a los reparos, porque todo lo demás todavía no ha pasado por comisión, o sea que solo sería respecto a los reparos. Así que, señor secretario, señor concejal. Simplemente que pues, en la última comisión de Hacienda, Intervención presentó toda una serie de resoluciones y de facturas a las cuales Intervención había presentado reparos. El informe de intervención fue aprobado por la comisión. Y en materia de ingresos, pues simplemente hay que, a causa precisamente de la situación de tesorería, en el sentido de que fue cubierta recientemente la plaza de tesorería y nada más cubrirse procedió a darse de baja por maternidad,
por una cualquier caso a causa de y la persona que anteriormente estaba ocupando el puesto de tesorería pues estuvo de unos meses de baja. Esto ha llevado a que el impuesto de incremento de valores de los terrenos de naturaleza urbana pues haya habido deficiencias en él en los cobros, y lo mismo ha ocurrido en la gestión de multas de tráfico. No recuerdo en este momento los datos del impuesto de, perdón, del impuesto de del incremento de valor de terrenos, pero en el caso de las multas de tráfico había presupuestados 85.000 euros y se han recaudado 23.000 y algo, a causa precisamente porque no se han, bueno, pues esto se está llevando, lo que está haciendo el equipo de gobierno es adherirse a lo que es el programa de gestión de multas de tráfico de la Diputación General de Aragón, que se ha implantado recientemente en toda la comunidad autónoma. Y bueno, pues ahora el personal del ayuntamiento que anteriormente llevaba la Comisión de Hacienda, que es Francisco Sanz, pues pasa a llevar multas de tráfico y está procediendo a actualizarse en lo que es la gestión de dichas multas, porque no se han cobrado simplemente porque no se tramitaban. Y bueno, pues estas son las principales, bueno, estos son los dos elementos del informe. Es lo único. Los otros puntos de, como ya ha dicho el alcalde, los otros puntos que se sometían a este pleno no han pasado por Comisión de Hacienda. Y bueno, pues hablaremos con el presidente, pues para presidenta de la comisión, quiero decir, para proceder a pasarlos su dictamen próximamente. Muchas gracias, señor Baigorri. Queda informado. Ya sería el último punto del orden del día, recurso y preguntas, donde creo que el concejal de Cultura quería tomar la palabra. Sí, pues muchas gracias, señor alcalde, por subrayar y forzar lo que ha comentado nuestro alcalde. Pues bueno, como el próximo 15 y 16 de febrero, se va a celebrar la Concordia de Alcañiz. Es un hecho histórico y es una fecha fiel al momento histórico que, como ha explicado pues Ignacio, el alcalde, pues bueno, pues es un momento importante para la historia de Aragón y también para la historia peninsular, porque realmente como consecuencia de ese cambio de la dinastía de los Trastámara empieza a moverse otra ficha en el mapa peninsular. Y desde el punto de vista técnico de la delegación de Turismo y Cultura, pues lo que queremos es desarrollar un proyecto pionero en España basado en los estándares europeos de recreación histórica, también una divulgación de calidad, teniendo en cuenta todos los patrimonios que Alcañiz tiene, tenemos, es decir, estamos hablando del torno de la plaza y la escolegeta y la torre gótica que también se va a abrir, la aprobación de recrear hechos complejos con el pasado con el máximo rigor y amenidad. Vamos a intentar incrementar el rigor histórico, pero también que sea un elemento ameno, que sea un elemento accesible, porque la historia se depende de cómo lo comuniques, es amena o no es amena. Vamos a intentar, y creo que vamos a conseguirlo, y que no es solo teatro, vamos a intentar introducir otros elementos, aparte de la recreación histórica, como es talleres, recreaciones históricas, proyectos educativos, arqueología experimental, arqueogastronomía, etcétera, etcétera. Vamos a dividir en diferentes ejes. El elemento central va a ser las diferentes cápsulas teatrales que vamos a desarrollar en el entorno de la Plaza de España y también en el interior de la Iglesia Mayor, con lo cual también aprovecho para agradecer al cura párroco y a la parroquia del Cañiz la labor que se han desarrollado. Y vamos a trabajar con diferentes cápsulas, como ha dicho pues el alcalde. Vamos a recrear de manera fiel el Parlamento de Alcañiz, todos los brazos que había, el eclesiástico nobiliario de las universidades y las ciudades, pero también vamos a introducir otros personajes que eran desconocidos para la historia, como las mujeres que cobraron un papel importante, la amante del rey, diferentes secuencias que creo que va a ser muy importante. Vamos a contar, a priori ya contamos pues con 70 recreacionistas y más de 100 actores, 170-200 personas entre actores y actrices de los colectivos alcañizanos, gente individual, pero también pues la Asociación del Tambor, el grupo de teatro La Cucarachona, gente también individual que se ha participado, y luego también pues vamos a colaborar con diferentes elementos recreacionistas de Caspe y también de algunos elementos que van a venir de Monzón. Creo que va a ser un acto importante, va a ser un acto interesante, si el tiempo nos acompaña. Os animo a todos a participar, porque vamos a intentar que la Concordia, intentar fidelizarla. La edición anterior ya se realizó una labor importante. Sí que es verdad, aunque esto depende de la Comisión de Turismo, pero vamos a trabajar con un presupuesto de 20.000 euros, que creo que es bastante sostenible con respecto a las cuentas municipales. Y junto al elemento de la Concordia, junto al vencimiento del dragón y junto a otro tipo de elementos que estamos teniendo que trabajar, porque hay que recordar que el emperador Carlos V vino aquí al entierro Juan Sobrarías, que Alcañiz sea una referencia cultural en torno a la didáctica de la historia. Creo que tenemos un espacio patrimonial importante. Y también os animo a participar a todos y a todas, tanto a la ciudadanía como
como al Pleno, porque en definitiva es un proyecto de todos y lo vamos a disfrutar todos alcañizanos. Nada más. Muchas gracias, señor Abril. ¿Algún grupo más quiere tomar la palabra? Sí, Rosy Ponte, sí. Gracias, señor alcalde. Bueno, ruegos o más bien ruegos. Sí que nos gustaría que la comunicación que ya le hemos dicho en varias ocasiones que se transmite por parte del equipo de gobierno fuera con más tiempo en general. Ya no, yo sé que en estos momentos se está retransmitiendo por redes sociales, pero hay otros medios de comunicación que se les ha avisado esta mañana de que había pleno. Yo creo que también para organizar, supongo que agendas de los periodistas sería importante, aunque hay un pleno ordinario, puede haber o no, que se les avise con más tiempo. Igualmente, avisar a los ciudadanos, se ha mandado un telegram, pues yo creo que no con suficiente tiempo. Y por otro lado también nos ha llegado vía Telegram que se iban a empezar las obras de la calle San Jaime mañana. Bueno, pues los vecinos dicen que se han empezado ya y que tampoco se les había avisado. Es decir, han empezado las obras, pues como digo, avisándoles posteriori, y yo creo que también es importante. Como digo, ahora que ya van cogiendo las riendas de esta situación, un poco más de tiempo. He oído también que la semana que viene se inaugura la Torre Gótica. Bueno, pues si nos pueden avisar con cierto tiempo para poder organizarnos, si nos les da bien invitarnos al resto de los grupos, o lo de este pleno no nos habíamos enterado los grupos, no pasa nada porque nos lo puedan decir, estamos encantados de que se retransmitan los plenos, pero bueno, quizá ahora que ya van cogiendo un poco las riendas se nos pueda avisar con más tiempo de las cuestiones que competen a este ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias, señora Zapata. ¿Y de San Jaime quieres decir algo? Bueno, en realidad no. En realidad era una iniciativa que ya estaba planificada del ejercicio anterior y bueno, pues la planificación de la RU, pues y también hablando con la Murria, pues es cuando se ha decidido empezar hoy. O sea, quiero decir, en cualquier caso ya había letreros comunicados, pero bueno, sí que es cierto que bueno, siempre es un elemento en el que se puede mejorar, pero bueno, creo que los vecinos ya estaban enterados aproximadamente de la fecha en la que se iba a hacer. Respecto a la inauguración de la Torre Gótica, es verdad que estamos intentando que haya alguna visita institucional importante en la inauguración. Y como sabe, pues las agendas de las personas importantes pues se construyen como se construyen. Y estamos a la espera de algunas confirmaciones porque creemos que es un evento muy importante que se merece el máximo nivel. Entonces estamos trabajando para que haya una inauguración institucional lo más relevante posible con gente del Gobierno central, del Gobierno de Aragón. Así que cuando tengamos las confirmaciones transmitiremos, pero bueno, quedan semana y algo. Y intentaremos que lo sepan con la mayor celeridad posible. Por parte del Grupo Popular. Sí, gracias, señor alcalde. Con respecto a la visita de la ministra, bueno, a raíz de la tormenta Gloria, tenía pregunta y ruego. La pregunta es, bueno, dado que por lo visto el ayuntamiento algo tenía que decir en cuanto a protocolo de alguna manera, ¿no? Estaba por allí personal de alcaldía, estábamos invitados, estaba el equipo de gobierno por parte del ayuntamiento de Alcañiz y los portavoces. Luego yo por allí, bueno, después de escaparme del trabajo y poder acudir, por supuesto, vi a varios consejeros comarcales, casualmente del Partido Socialista. La pregunta es, en calidad de que estaban, si estaban en calidad de consejeros comarcales, porque estaban ellos y no estábamos invitados todos los concejales de los 17 del ayuntamiento. Y el ruego es que, dado que se dio así ese recibimiento a la ministra, que se tuviera un poquito más en cuenta los portavoces. En este caso, claro, solo estamos dos grupos, el Partido Aragonés y el Partido Popular, pero bueno, yo a mí es que no se me da muy bien la táctica del codazo, que funciona, es deporte en la política, y no se me da muy bien, y la verdad que, claro, pues te quedas ahí en segunda fila, que me da igual, pero por lo menos una vez llega la ministra, que estén, por supuesto, el equipo de gobierno, ya me parece bien, pero que estén los portavoces de los grupos en una posición en la que deben de estar, que al final, Ignacio Carbo Espinosa, por toda la población de Alcañiz a la que represento, en ese caso, yo como portavoz, y mi grupo en general. Entonces, por favor, próximas visitas, espero que no por la misma causa,
pues eso se tenga un poquito más de cuidado en ese aspecto. Quería reconocerle pues los agradecimientos a esos proyectos que se iniciaron en legislaturas pasadas y bueno, pues reconocer que, aparte del agradecimiento, que continúen con ellos, porque eso es para valorar y desde luego tiene que ser así. O sea, una ciudad no puede cambiar de lo blanco a lo negro en cuanto a este tipo de actos culturales, porque gobernemos unos o gobernemos otros, y más cuando ha habido unanimidad a la hora de preparar todo este tipo de eventos. Entonces, agradecer que continúen con la Concordia, que le sigan dando envergadura, que continúen con el mes de la comedia y espero que también con el Festival Aragón Sonoro. Luego, decía antes que los políticos sabemos de muy poco. Yo sé también de muy poco, pero en 8 años me ha quedado claro, más o menos, lo que se debe hablar en comisiones, en pleno y en ruedas de prensa. Rogaría que cada vez que haya un evento, como es el próximo de la Concordia, que no se convierta el pleno en una rueda de prensa de la Concordia. Me parece bien la información, que en comisiones es donde de verdad se trabaja. Ya me parece bien que esa información pública se debe dar en rueda de prensa y el pleno no se debe convertir en esa mezcla de comisión informativa del área y de rueda de prensa. Y por último, antes, a raíz del punto del orden del día de la declaración reconociendo la labor de todas las personas que han estado involucradas, se me ha olvidado una parte también importante, que es la del Ayuntamiento de Alcañiz, la parte institucional del Ayuntamiento. Le quiero reconocer a usted como alcalde, al equipo de gobierno, esas horas, pues la dedicación, que no puede ser de otra manera, pero también no está de más reconocerlo. Muchas gracias, señor Calvo. Sobre la visita institucional, la verdad es que en el mismo momento que le saludé, lamenté que no pudiera saludar a la ministra. Cuando saludé a usted, porque vi que estaba, es decir, no vi que estaba en la fila que se había formado, que por supuesto ya sabe cómo son estos actos públicos, todo el mundo quiere estar en primera fila, y de repente, bueno, pues hay algunos que son más hábiles que otros, y lo lamenté. En aquel mismo momento íbamos a hablar con la consejera, y yo, está Nacho, y no le saludo a la ministra. No quería salir con ojo morado. Entonces, lo lamento profundamente, intentaremos organizarlo mejor la próxima vez. Respecto a la intervención que he hecho sobre la Concordia, solo quería poner en valor la ciudad. No, nada más, aprovechando que hay público y que estamos transmitiendo en directo y lo puede estar viendo gente, creo que es una oportunidad para poner en valor la ciudad de Alcañiz y lo que significa el evento de la Concordia. ¿Y cuál era el otro nuevo que me había dicho? ¿Era la visita institucional? ¿Que continuamos? Sí, bueno, y por lo demás, bueno, digo, los actos, pues sí. Bueno, y los consejeros. Vamos a ver, bueno, nosotros tenemos suficiente con organizar el Ayuntamiento de Alcañiz, con organizar la Comarca del Bajo Aragón, pero creo que gran parte de los que estaban ahí invitados eran alcaldes, es decir, que no estaban en calidad de consejeros comarcales, sino de alcaldes. Que habían sido invitados, creo que el presidente de la comarca les había invitado. La ministra habían elegido unos pueblos que visitar, uno era Alcañiz, otro era Monroyo, otro era creo que Fuentespalda, otro era Valderrobles. No podía visitar todo el Bajo Aragón y toda la comarca de Matarraña, por eso algunos alcaldes se desplazaron aquí para poder saludar a la ministra y transmitirle por los problemas de sus pueblos. Entonces creo que ese era el criterio que se había utilizado, pero como comprenderá, el protocolo del acto normalizó el Ayuntamiento de Alcañiz, muy lejos de todas nuestras intenciones, y además muy agradecidos que una ministra haya venido a interesarse por la situación. Es decir, que es una ministra que tiene la responsabilidad no tan importante para nosotros como es el FITE, el Fondo de Inversiones de Teruel. Y entonces creo que también era importante transmitirles de primera mano lo importante que es para el territorio el FITE, porque a veces desde Madrid las cosas se ven muy lejos y no se entienden, y que tener una ministra que tiene esa responsabilidad, que pueda ver en directo en qué se emplean, y además creo que el sitio que utilizamos fue el adecuado, pues no solo porque la carretera que se había desplazado estaba ahí, sino porque el ferro es un gran problema en esta ciudad y era bueno que también lo vieran, así que solo girando un poco la cabeza podían ver que necesitamos ayuda para solucionar ese problema, así que también lo hicimos con esa intención, ¿no? Así que, pero bueno, de nuevo también muchas gracias por sus agradecimientos, es verdad que era la tarea que teníamos todos esos días, e intentaremos hacerlo mejor en la siguiente visita, ya que usted nos puede dar codazos, pues ya le veremos el sitio para que pueda ponerse en la primera fila la próxima vez.
pues se levanta la sesión.